Este cuarteto la escribí durante. En realidad hay una versión anterior a cuarteto que es concierto de aniversario, que es un poco más corta. Concierto de aniversario la escribí para teatro abierto en tiempos del proceso militar. Y ganó el Premio Nacional de Dramaturgia, que es trianual, ¿no? Y entonces yo hice unos agregados al comienzo y me pareció que correspondía que le cambie el nombre a la obra. Pero concierto de aniversario está integrada a cuarteto. La obra que van a ver es cuarteto. Y cuarteto, cuando digo que está escrito durante el proceso militar es porque tiene mucho que ver con eso. Porque son, la anécdota son cuatro músicos que forman un cuarteto. En realidad músicos hasta por ahí nomás, porque ellos hacen playback. Ellos no tocan ellos, sino que tocan, simulan tocar a partir de un disco, CD o lo que fuese, ¿no? Y tienen un concierto muy importante al día siguiente. Están ensayando en la casa de uno de los integrantes del cuarteto, que está en silla de ruedas, y en la pieza de al lado está agonizando, está muy enferma, agonizando la esposa de este hombre. Entonces el conflicto es que ellos no pueden ensayar tranquilos un cuarteto de Beethoven, que para ellos Beethoven simboliza la paz, la libertad y la alegría, y no lo pueden ensayar tranquilos porque esta mujer interrumpe cada tanto con o sus lamentos o llamados telefónicos del doctor o por remedios que necesita, y entonces ellos van creciendo en su nerviosismo de no poder ensayar por atender a esta mujer. Bueno, en el final, yo no puedo contar el final y No. no sé cómo hacer para no contar el final, pero hacen algo terrible. Y lo terrible lo hacen en nombre de la paz, la libertad y la alegría, como hizo el proceso militar. ¿Sabes? Que ellos hablaban del orden. La obra nació así. Yo una vez escuché por televisión a un general que era jefe de la policía de la provincia, que decía: en la Argentina ahora reina el orden, la paz, la libertad, todo eso, y mientras había miles y miles de desaparecidos. Entonces yo vi eso, dije, acá tengo texto y subtexto. Yo tengo la obra. Total. Ah, lo que había que encontrar era de qué manera contarla. Yo no lo quería contar literalmente con militares, porque eso ya lo estábamos viviendo. Entonces quería encontrar una forma que haga mucho más general la mirada. Es decir, un músico también puede ser insensible e intolerante, no solo el militar.